aquí no se trata de ponerse los cascos, las ametralladoras para defender el territorio. Todos somos ecuatorianos. Una reunión de hora y media entre los prefectos de Guayas y Manabí escribió este primer paso para la construcción de una solución conjunta a los dos problemas limítrofes entre ambas provincias, vía negociación directa. Negociación directa que significa la inmediata conformación de las comisiones técnicas que comenzarán su trabajo de manera inmediata. Una carta de intención que consta de 11 puntos fue suscrita en el despacho del prefecto Jairala. Allí se acuerda, por ejemplo, suspender la ejecución de obras por parte de los dos consejos provinciales en las zonas de conflicto. Va a permitirnos a los prefectos de Guayas y El Azuay llevar obra a los sectores tan importantes hoy en controversia y que tienen que ver finalmente con el desarrollo de nuestras provincias. Azuay y Guayas se disputan alrededor de 600 kilómetros cuadrados en los sectores de Abdón Calderón y La Suya Putucay. Las comisiones técnicas de ambas prefecturas deberán haber resuelto los diferendos hasta el próximo mes de diciembre. Si no es la negociación directa, hay la posibilidad de acogerse a la mediación. Y si no es la mediación, pues veremos en el caso que sea necesario el tema de la consulta popular. Este es un ejemplo para el país de que sí se puede trabajar con el diálogo. Es el inicio, dicen, de una solución pacífica en sectores como Abdón Calderón, que la semana pasada fue escenario de violencia cuando maquinaria de la prefectura del Guayas fue impedida de entrar a trabajar. El prefecto Jairala tiene previstas reuniones similares con sus homólogos de Los Ríos y Manabí para buscar también una solución de consenso a las disputas territoriales con esas provincias. Pero lo de fondo es esto. Hoy me reúno con Paul, la semana pasada con el prefecto de Bolívar. Tengo que reunirme con tres prefectos más, con cuatro prefectos más. Porque Guayas es la provincia que acumula mayor cantidad de conflictos territoriales. 14 en total. Jorge Rodríguez, 24 horas.